Tras el paro de labores que se inició este jueves por parte de los funcionarios de acueductos y alcantarillados en Pérez Celedón, donde el tema central es contar con vehículos adecuados para trabajar, los jerarcas de la institución confirman que se está en trámite para la adquisición de nuevos. SN Sur Noticias conversó vía telefónica con el gerente general de acueductos y alcantarillados, José Alberto Moya, quien detalló que para enero del 2017 se espera contar con más plazas para la zona sur en el área técnica y también administrativa. Igualmente la compra de 18 vehículos, de los cuales 4 serán para la zona sur. ¿Por qué enero? Porque la autoridad presupuestaria ya nos aprobó un grupo de plazas, de las cuales 12 plazas van para la región Brunca y son plazas de nivel técnico y operativo, precisamente para tratar de solventar las necesidades que tienen ellos. Y lo otro es que ya estamos iniciando un proceso de compra de 18 vehículos, que es lo que podemos comprar para sustituir flotilla existente, y de esos 18, 4 van para la región Brunca. Pero esto depende del periodo de proceso de la licitación, porque es una compra de 18 vehículos que no se puede hacer en un menos de 4 meses. Precisó que ese proceso no ha sido fácil en la institución, ya que el gobierno emitió una política para evitar comprar carros, pero que están en todas las gestiones. Aclarar que esta situación que se presenta en la región Brunca no es exclusiva de esa región, es un problema que tenemos en todo el país, porque tenemos serias limitaciones para plazas nuevas y para vehículos. En la región Brunca este paro se origina a partir del problema que tienen ellos, de que la flotilla ya está agotada, hay muchos vehículos que están ya cumplieron su vida útil y ellos están solicitando que se les sustituya. Lo que pasa es que por las limitaciones que hemos tenido hasta este año, no hemos podido comprar vehículos ni nombrar plazas nuevas. Asimismo, hizo un llamado a los funcionarios para que laboren. Yo les pediría que nos apoyen más bien trabajando, porque con el paro realmente la solución no es que no queramos resolver el problema. Tanto la presidenta ejecutiva como yo hemos hecho lo que está a nuestro alcance para resolver el problema institucional, no solo de la región Brunca. El gerente general dijo que esperarán este viernes hablar del tema con los funcionarios durante la reunión que se tiene prevista realizar.